El 30 de abril es el Día de la Niñez y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, con la presidenta del voluntariado Jalisco Solidario, Joana Santillán, acompañados del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, festejaron con invitados del mundo Disney, juegos, bocadillos y regalos a los infantes del Hogar Cabañas. En el evento, Alfaro Ramírez anunció que se va a construir el Museo de las Niñas y los Niños más innovador de México y se entregará a los niños con mucho cariño. Por su parte, la coordinadora del voluntariado Jalisco, Joana Santillán Álvarez, agradeció por poder tener un día de fiesta y comentó: "El Hogar Cabañas tiene otro rostro. Hoy tiene una alberca de primer nivel. Tiene un centro de desarrollo de primer nivel. Estamos a punto de inaugurar la Escuela de Música de Alejandro Fernández de primer nivel y una cancha de fútbol con Fundación Vergara, además de muchas otras cosas más. Con antojitos, postres, aguas frescas, juegos y brincolines, las y los festejados demostraron sus dotes artísticas con diversos números musicales que ensayaron semanas atrás". Para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.